Ya estábamos entrenando como siempre para no perder la rutina y para no perder el estado físico. Y bueno, empezando a pensar en el próximo campeonato, que va a ser seguramente muy duro, muy largo, porque han cambiado algunas cosas. La Subcomisión de Ciclismo Adaptado de Argentina ha tomado otras determinaciones, de que se, a modo de ejemplo te cuento, se desdobla lo que es el campeonato de ruta, de calendario, con respecto al campeonato argentino de ruta, que hasta el año pasado se venía realizando en una misma prueba. En este caso, este año va a ser una fecha exclusivamente para el campeonato argentino de ruta, y el resto del calendario para el campeonato nacional de calendario. Ajá. De ruta. Después va a haber campeonato argentino de cronos y campeonato argentino de pista. Bien. Todo por separado, por eso te digo, va a ser un campeonato más largo, más duro, con mucha más exigencia. Así que bueno. Por lo que me estás contando, ¿tenés pensado participar activamente en este calendario que se viene? Estimamos que sí. Eso va a depender mucho también de la situación y de la cuestión económica. Claro, seguro. Porque las fechas son, los lugares son distantes entre uno y otro. Van a ser en distintos lugares. Por otra parte, se agrega posiblemente la provincia de Salta, pero por otra parte va a haber mucha más cantidad de carreras en el año, en el mes, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces ahí me veo como que se nos va a dificultar un poco la participación, pero bueno, haremos todo el esfuerzo, sí, seguro. De la ayuda seguramente los sponsors van a aparecer. Estimo que sí, aparte bueno, yo tengo sponsors que ya me vienen acompañando desde que empecé con esta actividad, estas locuras que a uno se le ocurren, y hay gente más loca que uno que los acompañan, entonces se van a dar. Contame del acompañante de Micaela. Micaela es una, qué sé yo, es una gran persona, porque para tomar una decisión de ponerse a trabajar y a dedicarle tiempo a una persona con discapacidad, es decir que es una persona muy especial esa también. Bueno. Y bueno, ella empezó con nosotros a raíz de la fecha del campeonato del año pasado, que hicimos en septiembre, y bueno, a través de mi hija, bueno, se conocieron, ella le interesó, bueno, que te cuente ella, ella tiene experiencia en el tándem también, así que... Ah, Micaela, ¿has participado? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, no, en realidad participar no, he ayudado a otra chica también de Buenos Aires que... ¿También discapacitada sí. Ajá, bien. Capaz, a veces no tenía con quién entrenar, entonces la ayudaba un poco. Es una linda experiencia, se me ocurre, ¿no? Sí, me gusta, es algo lindo.